Hola, ¿qué tal? Las buenas tardes. Nos vamos a quedar en la casa para paraxiar desde aquí porque hay tremendo mal tiempo en Miami. Yo le he dicho ya que yo creo que una de las cosas características de esta ciudad es que realmente lo mismo llueve, que escampa, que truena, que hay tremendo sol. Entonces por eso vamos a hacer esta directa desde acá, desde la casa. Y háganme saber si funciona la 5G, porque si no funciona la 5G, señores, ya ahí sí me retiro. Me acuesto a dormir porque hay que tener siempre muy buena energía. Pero este lunes de Giselle. Este lunes de esta amiga de ustedes que quieren tanto ha empezado por todo lo bajo, no se puede decir por todo lo alto. Entonces un besote de amor para esos buenos amigos que siempre se suman. Estamos en la sala de la casa. Yo realmente no no lo voy a mostrar porque vamos a conversar un poquito ustedes y yo y aquí todo el mundo se esconde en el cuarto porque tienen miedo escénico. Entonces no quieren salir en la directa. Aquí ahora vamos a conversar un poquito a ver si escampa y si yo puedo salir a paparaxiar porque ya perdí completamente la mañana y hasta parte de mi tarde. Imagínense que traté de hacer una directa desde el Mall de las Américas porque es que ahí era donde yo estaba precisamente para poder hacer mi prueba teórica y venir a casa muy feliz con mi restringida para poder entrenar por las calles de Miami sin ningún conflicto y sin ninguna preocupación. Y no funcionó la directa. Bueno, muchos amigos estaban conectados en ese momento. Ahí estaban Erifay, five Chicho, mi amigo Rusito, Y entonces ahí no me funcionó, pero para nada la directa porque parece que teníamos problemas de señal. No sé si es T-Mobile, no sé si es que realmente hay muy mal tiempo ahora. Realmente tampoco sé si es que la verdad dentro de los moles aquí en esta ciudad hay mala conexión porque me han dicho que eso también puede suceder, pero increíble. Ha sido un lunes genial, son las 3 de la tarde, 3 y 5, ya mataron a Lola. Y vamos a ver <laughs> cómo avanza esta tarde-noche de mi lunes y qué cositas interesantes podemos hacer porque incluso cuando ya yo pude terminar la directa, que no fue que la terminé, que se frizó, que tuve que cerrarla que vuelvo a regresar a la cola porque ya no quedaba casi nadie eso avanzó súper rápido dije ahora sí voy a entrar y ya hago el teórico dos personas antes de mí para o sea la muchacha salió y paró la cola y dijo ya más nadie va a pasar entonces me quedé en esa y ya vinimos para acá pero ahí no quedó la historia me voy a sentar ahí no quedó la historia cuando hacemos así que salimos del mol <laughs> que salimos del mall de las Américas, que ya intento, retomo la transmisión para poderles contar lo sucedido, tampoco funcionó, ahí la amiga Alexa se ve muy mal, Gise tranquila, ya lo dejamos, mira Pedrito, tú desde Cuba tienes mejor conexión que yo, señores eso es un mito, yo pensé que cuando ya yo <laughs> llegara aquí, nunca más iba a tenerme que quejar de la señal de las transmisiones, yo dije, ya ese monotema de Gisele. De las directas, que si se frisan, que si esto, que si lo otro, se va a acabar en Miami. Eso es mentira. Porque yo ahora me voy a mudar para Verizon. Ya lo voy a hacer mañana. El gordito ahora ahí mismo va a hacerlo en cuanto terminemos esta directa. Yo no sé si es tan rápido, pero bueno. Yo me voy a cambiar para Verizon. Y si yo tengo problemas transmitiendo con esa compañía, yo no sé. Entonces no se pueden hacer directas así. Yo quiero, señores, de verdad poder transmitir desde cualquier lugar, desde donde yo quiera. Sin tener que estar limitada, ¿qué sucede? Dicen que me compre Verizon, es lo que voy a hacer, pero cuando tengamos Verizon, no quiero hablar del tema. Ya cuando tengamos Verizon, lo mismo desde un mall, que desde una cola, que desde un bar. ¡Ay! Vamos a ver si podemos ser felices. Ahí está el amigo Gastonini. Gastonini preguntándome quién es el gordito. Bueno, ese es mi esposo. Tú estás atrás. Tú no estás. O sea, no sabes realmente quién es el gordito y te veo muy perdido, Gastonini. Porque es que a Gordito lo conocemos de toda la vida. ¿Qué ustedes piensan? Gastonini está mal. Hacía tiempo que no se conectaba a las directas. <laughs> me están diciendo que no, que me vaya para AT&T. Bueno, Josmel Tundidor Puchunguito. Estábamos conversando yo y el Gordito sobre eso, que dice que AT&T también es buena. Yo no sé, yo lo que necesito es resolver. De todas maneras, vamos a ver qué es lo que sucede. Y si cuando ya me cambie para ver eso no me puedo, o sea, no me tengo que volver a quejar. El cuento no quedó ahí. <laughs> mi amor, tú no vas a venir a conversar un poquito. Mira que Gastonini no sabía ni quién era el gordito. Él no le gusta salir en vivo. Oye, no es fácil. Dice Gastonini que le rompió el corazón. Ven acá, mi amor. <laughs> Miren, imagínense ustedes que cuando el gordito pidió el Uber, que nos montamos en el Uber, el chofer súper amable era de las tunas. Pero a mí me llamó la atención porque no pierde ese acento oriental. Ay señores, que es mágico, como a mí me gusta de verdad, porque realmente cuando yo estuve en Santiago de Cuba, hicimos las directas desde allá, no tuve ninguna queja, porque es que todo el mundo, o sea, todos los santiagueros súper amables conmigo y me hacían súper felices de verdad. Y cuando yo le siento el acento al chofer, le digo, ¿y de, de dónde es usted? ¿De qué parte de Oriente? Y me dice, no de las Tunas. Yo muy comunicativa conversando con él, me caía muy bien. Vaya, además, ya ustedes saben. Esa química cubana que se encuentra aquí en Miami. El gordito le dijo que me dejara... ¿Dónde fue que le dijiste, mi amor? Ah, en la 57. <laughs> le dijo que me dejara en la 57. El muchacho se, se marió. Se confundió. Él está más perdido que yo en las calles de Miami. Se subió por el expressway. ¿Sí? Y no paró más hasta aquí, que estamos en la 43. Entonces ya no me quedé en la 57, ya me quedé en casa con un tremendo aguacero y yo dije quién el chofer de Uber se equivocó, él no entendió cuando el gordito le dijo que había una parada. ¿Qué cosa es esto? Hacemos la directa desde la sala de la casa y ya realmente después vemos si escampa. ¿Para dónde yo me puedo mover? Dicen que Pedrito desde Cuba tiene mejor conexión que yo, no es mi culpa, es culpa de T-Mobile. Yo quería ser feliz, pero es que esto es realmente esta, esta mala energía mía de las conexiones no se me va. ¿Qué yo puedo hacer con eso, señores? Por favor, ayúdenme. Dice el amigo Diosán que él está en las montañas, se ha conectado con Verizon y que jamás se le ha frisado una directa, una transmisión y que realmente él está muy contento con Verizon. Vamos a ver si es así, yo lo voy a hacer caso a Dios y vamos a ver qué es lo que sucede. Dicen por acá, vamos a leerlos un poquito. Disculpen la comodidad, ustedes saben que no me gusta hacer directas sentadas, pero es lo que toca con esta lluvia. No me puedo ni parar en el balconcito porque me mojo y si me mojo me da catarro y no quiero. Dice eh, Solange que es que móvil no es bueno. Y dice Pedro Díaz que la receta de croqueta de Babalajo, ¿quién la tiene? <laughs> Pepe transmite en 4K. Mala suerte. Ya lo dije, no, no me importa. Mala suerte. Pepe es afortunado que desde Cuba, transmitiendo para paparaxi cubano, tiene mejor conexión que yo. Yo estaba emocionadísima haciendo la directa desde el Mod de las Américas, porque además llevo a empezar a interactuar. Porque a mí me encanta interactuar con las personas cuando estoy transmitiendo, ustedes lo saben. Y había un muchacho ahí de Puerto Rico que me iba a empezar a explicar cómo funcionaba solicitar, o sea, hacer el teórico y sacar la licencia en Puerto Rico. Y yo dije, ay, aquí me voy a encontrar yo, con la cantidad de personas de diferentes lugares que hay en Miami, con personas de todas las nacionalidades. Y ahí mismo se quedó la directa. Me quedé solamente con la de Puerto Rico, que es igual que aquí, por supuesto. Que tienes, o sea, tienes el derecho de hacer la prueba tres veces en el mismo día. Entonces estaba diciendo que me parecía que era muy fácil aprobar el teórico acá en Miami. Y después... Cuando empecé a revisar la directa Vi que la amiga Neris y Chicho Me decían que yo podía hacer la prueba online Que porque yo estaba haciendo cola y pasando trabajo Y dice el gordito que él no tenía conocimiento sobre eso Aquí todo el, todo el mundo para hacer la prueba Ha ido al mall de las Américas Yo se los estoy diciendo de verdad Si ustedes tienen el norte, el sur, el este y el oeste Déjenlo escrito ahí para ellos saber Y poder entonces decirle al gordito Que para mañana o para pasado Porque ya se me olvidó todo Ahora sí poncho, sí voy a hacerla Vamos a ver si podemos sacar la prueba. <laughs> dice eh, por acá. Eh, ah, bueno, vamos a leer un poquito que dice el amigo Hansel que lea más. Y entonces es verdad, porque hay muchísimos amigos conectados, y el problema es Hansel. Si tú no te conectas mucho en mis directas, que yo empiezo a hablar y no tengo para cuándo parar. Entonces voy a hacer un impasse para poder leer a esos buenos amigos que están conmigo y sigan compartiendo. Dice eh, Vicky. Buenas tardes, amiga. Mira, en la 37 Avenue, 17 calles, cerca de donde vives con tu gordito en el shopping de Kmart, es rápido y sin cola. Ay, importantísimo, mi amor. Si tú estás conectado, mira a ver esta dirección para que sepas mañana. Dice Pedro Díaz: simple móvil es mejor que Verizon. No, no. Pedro Díaz, tú a mí no me, de, no me confundas más. Aquí lo que toca es Verizon y ya después vamos a ver qué es lo que sucede. Dice: un besito para Bárbara Sánchez, que también está conmigo. Vamos a leerlos otro poquito. Walter dice <laughs> por acá. dice, nos vamos para el gogó, -go? <laughs> La amiga Elian Andino, mi amor, te fuiste de playa el fin de semana. Óyeme, tú no me has llamado. Señores, otra cosa que se me había olvidado decirlo. Es que tengo que parar de hablar para leerlos. Pero bueno, quiero, desde que yo llegué acá, estoy diciendo que sería muy bueno reunir a algunos seguidores para hacer esa directa anhelada que ustedes participen, que propongan un lugar y no nos hemos puesto de acuerdo. Después no digan que es que yo no cumplo mis promesas. Y lo digo y lo repito. Ustedes pueden dejar ahí realmente ponerse de acuerdo entre ustedes, ya que yo veo que a veces esta gran familia se empieza a saludar en las directas y buenas tardes y buenos días y cómo tú estás y yo hablando y ustedes saludándose y conversando, pues bueno. Así mismo tienen que hacerlo. Vamos a, por ejemplo, Elian Dino en este caso o no sé quién pudiese ser la que se encargara de organizar todo esto para que se pongan de acuerdo, irán hasta un sitio. Incluso yo estaba pensando que podíamos ir al Versalles, que hay un seguidor que se conecta siempre desde el Versalles y nos quedamos ahí, pasamos un buen tiempito, hacemos algo en vivo para que Pedrito los vea, para poder interactuar un poquito entre nosotros y eso va a estar bien. Dice eh, por acá, Giselle, ¿dónde estás viviendo? En Miami, porque esa no es la pequeña Habana ni Jayalía, no, esto es el Norwest. Eh, ¿Tengo que ir a Jayalía? porque me han escrito cantidad también para quedar haga directas desde Jayalía y déjenme decirles que estuve en Jayalía hace como, creo que dos semanas, con un, un amigo de nosotros de la familia que me llevó a su casa, eh, Villa, Villa Las Palmas creo, y me encantó lo, verdad lo que vi en Jayalía, porque yo tenía muchas ganas de ir a Jayalía, porque a mí me hablaban que en Jayalía siempre había mucha gente por las calles y que había muchas fiestas, y yo decía, ay bueno, Jayalía va a ser diferente, diferente a muchas cosas que he visto acá, y lo vi casi igual, no sé si es que, es esa, que esa zona donde vive Tatica es eh, parecida acá en noroeste no sé, es, pero ahí no había absolutamente nadie. Estuvimos en la bodeguita, que no me sé la dirección de la bodeguita y me encantó también, me comí un churrascón. Y bueno, después fuimos a otro bar y la pasé bastante bien, así que tenemos que ir por Hialeah y los amigos de Hialeah que me hagan saber para que me cuenten un poquito de esa ciudad, para hacer cositas interesantes por allá. Dice Eli Andino que vamos a hacer dos pelirrojas y dice Gastonini, Giselle, ¿cómo llegaste a la Yuma? ¿Te ganaste el bombo o te mandó... ¡Oh! ¡Ay, Gastonini, tú no cambias! Dice que si me gané el bombo o me mandó Díaz Canel en directo... No, <laughs> Gastonini, es que tú no sabes nada de mí, mi amor. Yo vine porque yo estaba casada con mi gordito que me reclamó hace como... ¿Hace cuánto? Ah, hace como tres años. Entonces yo vine porque me reclamó mi esposo, Gastonini. ¿Qué Díaz Canel de qué? Dice Rey Elier, ¿ya viniste a definitivo? ¿Qué te parece el Yuma? Ay, señores, a mí esa palabrita del Yuma, no me digan fina ni divina. Pero es que Yuma, ay, no sé, no me gusta mucho. Me encanta, ¿qué les podría decir? Hemos hecho muchísimas directas ya. Si no las has visto, mi amigo, pues nada, búscalas ahí en la página Paparaxi Cubano, que aquí seguimos transmitiendo en vivo y salimos en Engancha de Cubano, Jodedera Cubana, Notizón y también en Cuba y su historia sobre ruedas. Hemos hecho unas cuantas directas. Fuimos a, al Bayside, ya estuve en Miami Beach. Eh, ¿Dónde más? Hicimos uno el otro día desde las 7. Eh, ay, yo no sé, ya hemos hecho unas cuantas directas y vamos a seguir porque esto empieza justamente ahora. Dice José Hugo, Lisette, a ver, ¿se te olvidó mi nombre, amigo mío, desde que me ve desde España? Dice Lisette, en vez de Giselle, dice, Lisette, cogiste cajita y me alegro. Hayalía tiene cositas buenas y otras no. Dice eh, la amiga Hilda, online no puedes hacerla, tienes que ser ciudadana y menor de 18 años. Ah, no, ni soy ciudadana ni tengo menos de 18 años, señores. 26 añitos y a mucha honra. Dice Pedrito Díaz, Parque Tropical es el mejor lugar. Y dice eh, Gastonini, ay Gastonini, como yo te extrañaba mi corazón. Dice Gastonini, Giselle, ¿todavía me quieres o ya no? Porque estás en la Yuma. Ay, Gastonini, ¿cómo yo te voy a dejar de querer mi corazón? Yo los quiero a todos, son mis amigos. Imagínense ustedes que yo pensé que no iban a ser tan interesantes las directas desde Miami, porque estoy, estoy, oh, por supuesto, tengo clarísimo que son muchos los cubanos que están regados por el mundo y que lo que más agradecían precisamente eran las directas que estábamos haciendo, Pedrito y yo, desde los parques de Cuba, mostrando Cuba, su cotidianidad. Y yo no quería dejar de transmitir para la página, y yo decía. ¿Qué podemos hacer interesante desde Miami? Ya que todos los seguidores o la mayoría de los seguidores de Paparazzi Cubano son... Eh Cubanos que precisamente están aquí viviendo en Miami, que están viviendo en los Estados Unidos y, y conocen mucho mejor este país que yo. Y bueno, de momento me siento súper contenta porque ya llevamos dos semanas transmitiendo y la respuesta ha sido: ay, señores, son los mismos. Yo no he cambiado nada, solo cambié de lugar. <laughs> y todos los amigos contentísimos que quieren seguir viendo las directas, que siga transmitiendo, que vaya aquí, que vaya allá. Y bueno, esa respuesta yo realmente no la esperaba tanto y eso me demuestra que sí somos una gran familia, que no importa donde yo esté, que ustedes siempre van a seguir ahí. Me van a seguir apoyando y eso siempre, siempre lo voy a agradecer. Dice eh, Hanoi que en País de Libertad, y bueno, y también señores, Tierra de Libertad, ¿qué podríamos decir en cuanto a eso? Aunque ya estuve hablando un poquito con un seguidor que me preguntaba si las directas iban a tener la misma línea, si íbamos a hablar de temas políticos, y yo le dije que yo desde Cuba realmente nunca toqué temas políticos en primera porque no. Se sabe cómo funcionan los temas políticos desde allá y yo ahora no voy a estar hablando de la represión ni de muchas cosas que ustedes conocen porque al final la mayoría somos cubanos. Pero bueno, también le expliqué que no era politóloga y que no era necesario ser politóloga a veces para tocar temas que, que eran sabidos por el mundo. Entonces, que en las directas mías yo desde Cuba siempre tuve la misma línea. Yo trataba de hacer entrevistas, de mostrar el escenario, no sé qué, y que incluso desde Cuba tuve mis problemillas porque a veces hablaba además. Como mismo, a veces habla muchísimo de más Pedrito y yo estoy preocupada y le digo, Pedri, cuídate, Pedri, esto, lo otro, pero bueno. De todas maneras, lo que tengamos que decir lo vamos a seguir diciendo porque se hacía desde Cuba y va a seguir pasando desde acá y va a seguir pasando desde Cuba en la medida de lo posible, porque lo más importante es que estemos a salvo, que estemos seguros y más Pedrito que sigue por allá, por La Habana. Dice Hansel, eh, no pongas al gordito en cámara porque si le coge el gusto como tú, hay paparazzi 24 horas. Es que mi gordito no es como... Es que el problema es que yo reconozco que para poder hacer directas tú tienes que, en cierta medida, disfrutar, hablar, comunicarte. Porque imagínense usted con un palito de selfie en la mano, dándole a la lengua sin parar. <laughs> imagínense, el gordito no es así. No, eso no es lo de él. De hecho, lo ponemos aquí al lado mío y él se queda calladito mirando. Dice eh, Gastonini... Dice... Eh, a ver, Giselle, te quitaron el carnet de partido. Ay, Gastonini, sigue... Gastonini, yo nunca he sido del partido, ni de la UJC, de nada. Lo dije en la otra directa, me preguntaron, un amigo me puso que qué me habían preguntado en la entrevista porque tuve que ir a Guyana, y no me preguntaron, o sea, casi nada de la relación. Me hicieron muchas preguntas de que si pertenecía al partido, que si yo era de la UJC, porque como yo trabajé en la radio, ustedes saben que cuando tú dices trabajé en la radio, muchas personas dicen, ay, ah, ese era del partido porque trabajaba en la radio. Ah, qué corte de programas hice en la radio. Bueno, pues por supuesto, lo dije sin problema, y yo hice mucho musical. Yo trabajé en radio enciclopedia, que era una de mis emisoras preferidas, yo lo dije estando en La Habana. Y bueno, ese tipo de preguntas me las hicieron en la entrevista y aquí está Gastonini en vivo repitiéndolas. No importa, mi amor, yo te quiero. ¿Qué más quieres saber? A ver. <laughs> dice, qué linda Cuba, wow. Y dice Jennifer, dice, mi esposo es de Santiago, volvió vio tu directa, qué contento se puso, hace años que él no va. Jennifer, déjame decirte que yo traté de moverme muchísimo por Cuba, yo sabía que ella venía, y yo traté de moverme mucho por Cuba para mostrar diferentes escenarios. Y Santiago de Cuba, tengo que decirlo. Fue una de esas provincias que más me gustó. Además de que también hay que reconocer, señores, que en Santiago de Cuba no hay escasez. Alme no sé ahora. Yo fui, a, yo fui a Santiago de Cuba, yo creo que hace como tres meses, o sea, tres meses atrás. Pero cuando yo fui a Santiago de Cuba, me llamó la atención cómo era algo completamente diferente. Por ejemplo, cuando yo fui a Santiago, era esa época en Cuba que no había aceite. Pero no como ahora que se pierde, pero se puede encontrar. En un, en, a lo mejor en una tienda o no sé, te pueden avisar y vas a comprar aceite, pero en esa época fue la época que no había aceite en Cuba, en La Habana era imposible conseguir el aceite que las colas que tú veías a veces era para comprar aceite de oliva y entonces cuando yo fui a Santiago me llamó la atención que había aceite en todas partes, pollo, de todo y decía, pero Dios mío, qué abundancia, todo barato y después fue que entendí lo que sucedía en Santiago de Cuba había muchas cosas, pero lo que no había era el dinero para poder acceder a ellas, por ejemplo, podían salir por la noche, había cerveza cristal, bucanero, lo que tú quisieras, pero muchas personas no, no podían salir porque como no tenían el dinero no podían comprar absolutamente nada, entonces después fue que entendí lo que sucedía en Santiago, pero me encantó, eh, hice también una directa desde El Cobre, una directa que fue grabada y aún así también tuvo muchísima aceptación, dice que Hansel Giselle es el aso de Yo Yo Siga, Yoyosí. ¡Ay! Mira cómo se mete con mi lazo, con lo lindo que está, Cookie, tú estás ahí. Mira cómo me dice cosa del lazo. Yoyosigua. Mi amor, qué cosa es eso. Es un código compartido, es una palabra que existe aquí en Miami, que dominan muchos amigos de Miami y yo no conozco. Mimi, ¿tú conoces la palabra yo, yo esa palabra, ilumíname, ponme ahí o remíteme para buscarla en el diccionario. <laughs> un besito también para la amiga Lili Esther Brito. Me encanta mi lazo, lo que pasa que no era ahí, se me viró un poquito. <laughs> Ustedes no se preocupen por él, que lo más importante es sentirse bien con uno mismo y yo me siento bella con mi lazo hermosamente, así que ahí se va a quedar porque ya me conoce. Yo ando con mi lazo Rojo y negro de bolas, con mi blusa amarilla de bolas y con un chicito contigo, y soy muy feliz y ahí se va a quedar. <laughs> Dice Arlet que, ah, sigo es una marca de lazo. No, no es Yoyosigua. No me sé la marca, después la voy a decir, pero no me lo voy a quitar porque, como me encanta y además estoy bastante despeinada, no, ahora no lo voy a hacer. No pude hacer la prueba Clembo Roto. Estaba diciendo que dos personas antes de mí, o sea, pararon la cola y ahí se quedó en esa. Lo voy a intentar mañana pasado a ver qué sucede. Dice eh, por acá eh, que si sigo con los códigos, yo dije que soy la misma, solo cambié de escenario. Y esos buenos amigos que me conocen realmente saben cómo yo soy. Y yo no creo que cambie ni en Miami, ni en Barcelona. No sé, la verdad, no les puedo decir otra cosa. Dice: Yo trabajé en Radio Cumanayagua y en Radio Cuyaguateje, Pedro Díaz, ese amigo que ha trabajado en todas partes y hacia todas partes. Dice Ricardo. Eh, G, saludos desde Costa Rica, qué bueno que saliste de Cuba, verás todas las diferencias. Bueno, ya las estoy viendo desde que llegué, desde antes, incluso en Guyana. Dice, dice mi cuñado que la nueva modalidad es que ahora se, que ahora se compara entre Miami y Guyana, <laughs> no entre Miami y Cuba, pero es que incorporé muchas cosas desde Guyana porque estuvimos en Guyana como 10 días y entonces también traté de entender Guyana y no hice directas desde allá porque no me sentía bien, pero yo creo que tiene sus cositas mágicas que también... ...se pudiesen contar... ...en otro momento vamos a hablar un poquito... ...sobre mi viaje a Guyana... ...para hablar de la cotidianidad de Guyana... ...y que ustedes conozcan un poquito sobre eso... ...que el amigo Rizo me escribió el otro día... ...pidiéndome algunas orientaciones... ...porque debe, va a ir por allá... ...entonces después vamos a hacer una directa... ...hablando un poquito de mi viaje a Guyana... ...dice eh, Gastonini... ...Giselle, pórtate bien que te estoy guachando... ...y ya estás te escampando... ...así que ya ustedes se han puesto un poquito... ...al día de mi día... <laughs> ...y yo... Realmente quiero ver si puedo salir. ¿Qué me recomiendan? ¿Qué les gustaría ver hoy? Lunes y el cuerpo lo sabe. ¿Cómo se mueve Miami? ¿Qué pudiésemos hacer interesante? Yo todavía tengo que hacer dos directas más. Déjame ver qué pienso y a dónde yo me voy. Y escampó, es que el clima es impredecible. Seguro que ahorita sale el sol y yo puedo coger carretera. Entonces un besote de amor para esos amigos que me han acompañado y que han estado conmigo. Dice Julián que el lazo está bello y que tú eres genial. Gracias, mi amor. Lo más importante es sentirse bien con uno mismo y yo salgo con lo que yo me sienta bien. Me encanta la combinación del lazo rojo con el cabello rojo. No les puedo decir otra cosa y además me compré unos cuantos, así que ustedes van a tener lacitos para rato. Se me van a acostumbrar. Porque los seguidores también se educan si ustedes han aprendido a quererme. ¿Cómo lo van a aprender a disfrutar de mi lazo? <laughs> Dice Gastonini: Giselle, vete para Coconut Grove. No sé ni cómo se pronuncia, Gastonini. Realmente déjame ahí la dirección a ver si puedo ir, no sé, y después te, después te complazco. Dice por acá, ¿y el teórico para cuándo? Para mañana para pasado o para después de pasado, no sé. Vamos a ver cuándo puedo ir a hacer el teórico, mi corazón. Y tengo que ir más tempranito y me cogió tarde porque es que primero pasamos por, eh, por la oficina donde se solicita el social. Conté en la primera directa, yo no sé si ustedes lo pudieron ver. Porque eso se frisó momentáneamente, pero ya. Ahora, cuando yo tenga Verizon, ya lo dije al inicio, todo va a ser perfecto. Y ahí sí voy a ser feliz y voy a poder transmitir desde donde yo quiera. Dice Dónica que el lazo está precioso. Dejen ahí esos comentarios de amor para mi lazo, que ya me lo han destruido bastante. Ay, con lo que me gusta el lazo. Ay, gracias Dónica, creo, mi amor. Un besote para ti dice vamos a leerlo otro poquito un besito para Javier Chaviano que también está conectado a la directa dice Vicky Alfonso amiga te recomiendo el pan cubano que vende el chino de la bodeguita que está cerca de ti se llama el Faro tu gordito debe conocerlo y unos panes con bistec sí ya comí muchos panes con bistec de hecho casi todos mis amigos cada vez que vienen me traen comida y yo no paro de comer chocolates pan con bistec churrasco eh, qué más Ayer compramos chocolaticos, no sé dónde está Mandy. Si Mandy me está viendo, como me acordé de tipo que compramos quises, que esos son mis preferidos, y hemos comprado un paquetón y yo no puedo parar de comer quises, entonces voy a rodar. Pero señores, si ustedes me ven de pronto muy gordita, igual voy a salir feliz. Porque es que ya lo digo, lo más importante es sentirse bien con uno mismo, ¿qué más da? Entonces, nada, uno no puede estarse limitando. Me gusta el chocolate, a comer. Dice que, y la directa de Miami Beach, ve al zoológico de Miami. O el acuario de Miami. Ay, mira, me has dado una tremenda idea, amiga. Muchas gracias. Por eso le digo que déjenme ahí los comentarios para yo podemos organizar. Sí, sí, sí. Realmente vamos a hacer una directa desde el zoológico de Miami. Espero que me dejen eh, hacer algo ahí. Yo creo que no debe haber ningún problema. Y desde el acuario de Miami, ¿dónde es? Ay, ese lugar me encantaría ir. Vamos a planificarlo para esta misma semana. Dice, y así también los amigos que están en Cuba pueden ver lo que ellos están contentísimas. Esas amigas mías de allá, de, de Trinidad, viendo todas estas directas que hemos estado haciendo, o sea, las que hicimos la semana pasada, ellas estaban anonadadas. Y yo quería hacer una desde el Dolphin Mall, que es uno de los malls que más me han impresionado de acá de las ciudades desde que llegué. Pero si no funciona la conexión con T-Mobile, voy a esperar ya tener Verizon para poder hacerlo desde el Dolphin, entonces que mis amigas de Cuba lo puedan disfrutar. Dice. Eh, Indalecio prueba el chocolate Godiva. El Godiva, bueno, está bien, no, no lo he probado. Y dice Neris que visita la Ermita de la Caridad. Tú sabes que el trabajo de la Ermita, mi amor, bello, wow, un besote para ti, está ahí. Vamos a hacer un trabajo de la Ermita de la Caridad. Tal vez hacemos la directa porque ya puedo hacerlo en vivo, pero quiero hacer algo grabado para que mi abuela la vea, mi abuela que es amante, la Virgencita de la Caridad y me enseñó también el amor a ella desde pequeñita. De hecho, yo, ustedes saben que me llamo Giselle de la Caridad. Entonces vamos a hacer un trabajito grabado también y una directa para documentar todo, todo, toda la historia de la ermita, así como a mí me gusta el estilo del trabajito que hicimos en el cobre, para que ustedes lo puedan disfrutar. Dicen, ay, será bello. Un besito, mi amor. Y dice, ay Gastonini. El pan con biste original de Miami se come en una cafetería que está en la 12 Avenue Flagger. Esta cafetería salió en la película de Scarface o cara cortada en la pequeña Habana. Lo voy a anotar y vamos a estar por allá. Yo creo que es tiempo de ir cerrando la transmisión porque mi amigo Pedrito. No, Pedrito todavía no va a transmitir. ¿Cómo estará el clima en La Habana? No he visto a Pedrito transmitiendo hoy. Tengo que escribirle. Eh, Realmente viene mi amigo Pedrito el Paquetero y si ya termina de escampar, que veo que ya no está lloviendo, cogemos carretera y ustedes se quedan atentos a esa notificación. Dice, eh, dice por acá Walter. Bien, esperemos que recibas un descuento por darle comercial a Verizon. <laughs> así mismo no yo creo que yo, les, yo sigo dando yo hago comercial y publicidad para <laughs> a, miren hablando de dolphin también no es que realmente qué les puedo decir no importa estamos descubriendo miami juntos así que no se preocupen dice eh, por acá bueno dice pedrito transmitió desde su casa dice hansel que cuando vas a ir al buffet chino bueno no hemos ido todavía dice william cotar cotarelo niña y quién eres <laughs> Qué rico, nuevos amigos sumados. Bueno, William Cotarello, eres un seguidor de Paparaxi inactivo, al menos en mis directas. Yo llevo siete meses transmitiendo para esta página, gracias por sumarte y bueno, por preguntarme quién soy para explicarte y para si quieres y si te gusta, pues que te quedes con nosotros. Mi nombre es Giselle, yo transmitía desde La Habana y ahora sigo transmitiendo desde Miami. ¿De qué? ¿Sobre qué transmitimos? Cualquier cosa. Hablamos de cotidianidad, hablamos de cultura, hablamos de los artistas, hablamos de lo que Giselle quiera hablar y de lo que ustedes quieren que Giselle hable. Así que si quieres, súmate. Dice, un saludo a usted, señorita. Muchas gracias, Carter. Eh, no, William, muchas gracias. Déjame ahí tu comentario, qué es lo que te gusta, qué temas te interesan. Yo desde Cuba hablaba sobre la cotidianidad, sobre los artistas, sobre los parques, sobre todo lo lindo y todo lo bello. Bueno, en la medida de lo posible, sobre todo lo feo y todo lo malo también. Pero déjame ahí tu comentario y entonces sintonizas, te pones al día con nosotros y vemos qué es lo que te gusta. Dice eh, Giselle: Me encanta el cabello, como siempre, excelente como Muchas gracias, mi amor. Hernando: ¿viniste por el intercambio cultural? No, no vine por el intercambio cultural porque, además de que no sé cantar, no, no creo que haya podido clasificar en ese sentido. Vine porque me reclamó mi esposo. Lo he dicho unas cuantas veces, pero bueno, si te sumas ahora y no estabas al tanto, ya te enteraste. Dice Álvaro, te ves feliz, sí, soy muy feliz. Muchas gracias Álvaro, un beso te damos para ti. Dice ya eh, Walter. Entonces amigos, ya es tiempo de ir cerrando la transmisión. Me voy a comer algo, sí, voy a comer algo porque ya tengo hambre. Y entonces ustedes se quedan atentos ahí con nosotros que luego viene Pedrito y más tarde vengo yo. Hoy vamos a estar transmitiendo desde Miami muy tarde. Así que ahora cuando yo termine esta directa y despida, voy a revisar los comentarios de nuevo y ustedes déjenme ahí. ¿Qué lugares ustedes piensan que son los mejores en Miami para transmitir de noche? No me manden muy lejos porque yo me voy en Uber, todavía no tengo la restringida, no puedo ni manejar ni irme con nadie. Entonces ustedes déjenme ahí esos comentarios del lugar que piensen que sea el sitio idóneo para yo poder ir esta noche y hacer una directa desde ahí y quédense atentos a la notificación que regresamos. Con un besote de amor. Me voy despidiendo agradeciéndole, mira, Marielis López que se conectó. Un besito para ti, mi amor, que hacía rato que no te veía. Y también para la Milia Elia que está conectada. Y agradeciéndole a ese equipo que desde My Cosmetics siempre me acompaña con el 305-264-9636. Despidiéndolo, cantándolo para que se me pegue. 305-264-9636. Chao, chao, que me dejaron la sala para mí, pero yo me imagino que todos quieran salir. Y jugar fútbol, que ahora el gordito y mi cuñado se ponen a jugar fútbol aquí en la sala y yo me he apoderado de este espacio completamente. <laughs>